Queridos hermanos y hermanas, la luz de Dios llega hasta nosotros en esta Navidad. La presencia de Cristo se hace ya presente después de la larga preparación del Adviento. Esta luz ilumina no solo nuestros corazones, sino los de todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Es en la Navidad donde todos nos reconocemos hermanos en aquel que se ha hecho carne en el vientre purísimo de María. Hoy con alegría en TV Familia celebramos la fiesta de la Navidad en comunión con todos los que nos ven en Venezuela y en Colombia a través de la televisión y a todos los que nos ven en el resto del mundo a través de nuestro canal de internet. Que esta comunión avive en nosotros la fe, la esperanza y el amor. Nos preside hoy nuestra celebración eucarística, Su Excelencia Monseñor Aldo Giordano, nuncio apostólico del Santo Padre, el Papa Francisco, en Venezuela. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el amor de Dios nuestro Padre, que se han manifestado en Cristo, nacido para nuestra salvación, esté con ustedes. Y con su espíritu. En esta noche santa, al niño Jesús confiamos nuestras vidas, la vida de nuestras familias, de nuestros países, y confiamos también nuestros errores y nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, a ustedes, hermanos, que interceda por nosotros ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. De mí, que soy
Oremos. Dios nuestro, que hiciste resplandecer esta noche santísima con el nacimiento de Cristo, verdadera luz del mundo, concédenos que, iluminados en la tierra por la luz de este misterio, podamos también disfrutar de la gloria de tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. Qué hermoso es ver correr sobre los montes mensajero que anuncia la paz, al mensajero que trae la buena nueva, que pregona la salvación que dice a Sion: tu Dios es Rey. Escuchas, tus centinelas alzan la voz y todas a una gritan alborozados, porque ven con sus propios ojos al Señor que retorna a Sion. Prorrumpan en gritos de alegrías, ruinas de Jerusalén, porque el Señor rescata a su pueblo. Consuela Jerusalén, descubre al Señor su santo brazo a la vista de todas las naciones. Verás la tierra entera, la salvación que viene de nuestro Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Toda la tierra ha visto al Salvador. Toda la tierra ha visto al Salvador. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. Toda la tierra ha visto al Salvador. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. Toda la tierra ha visto al Salvador. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Toda la tierra ha visto al Salvador. Cantemos al Señor al son del arpa, suenen los instrumentos. Aclamemos al son de los clarines al Señor nuestro Rey. Toda la tierra ha visto al Salvador. Lectura de la Carta a los Hebreos. En distintas ocasiones y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres, por boca de los profetas. Ahora, en estos tiempos ha hablado por medio de su Hijo, quien construyó como heredero todas las cosas y por medio del cual hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen fiel de su ser, y el sostén de todas las cosas con su palabra poderosa. Él mismo, después de efectuar la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad de Dios, en las alturas, tanto más encumbrado sobre los ángeles, cuanto más excelso es el nombre que, como herencia, le corresponde, porque a cual de los ángeles, Dios, tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. ¿O de qué ángel dijo Dios: yo seré para él un padre y él será para mí un hijo? Además, en otro pasaje, cuando introduce en el mundo a su primogénito, dice: adórenlo todos los ángeles de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendiga para proclamar su Evangelio, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Anuncio gozoso del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Por aquellos días se promulgó un edicto de César Augusto que ordenaba un censo de todo el imperio. Este primer censo se hizo cuando Quirino era gobernador de Siria.
Todos iban a empadronarse, cada uno en su propia ciudad. Así es que también José, perteneciente a la casa y familia de David, se dirigió desde la ciudad de Nazaret en Galilea a la ciudad de David llamada Belén, para empadronarse juntamente con María, su esposa, que estaba encinta. Mientras estaban ahí, le llegó a María el tiempo de dar a luz y tuvo a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no hubo lugar para ellos en la posada. En aquella región habían unos pastores que pasaban la noche en el campo, vigilando por turnos sus rebaños. Un ángel del Señor se les apareció y la gloria de Dios les envolvió con su luz y se llenaron de temor. El ángel le dijo: "No teman, les traigo una buena noticia que causará gran alegría en todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es el Mesías, el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán al niño envuelto en pañales y recostado en un pesebre". De pronto se les unió al ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo: "Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad". Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, queridos amigos, siento mucha alegría al celebrar con ustedes esta solemne y especial fiesta de Navidad. Saludo a los amigos de TV Familia. Agradezco a todas las personas que han hecho posible que esta televisión existiera y creciera. Pedimos la bendición del Niño Jesús para el camino futuro de esta obra importante y preciosa. Sobre todo, como nuncio apostólico, quiero comunicar a todos aquellos que en Venezuela, en Colombia y en los otros estados están viviendo esta celebración a través de esta televisión o internet, el afecto y la bendición del Papa Francisco. Celebramos esta misa de Navidad en comunión con el Papa, para que Él pueda sentir nuestra cercanía y nuestra oración. María dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. De esta manera, simple pero clara, Lucas nos lleva al corazón de esta noche santa. María dio a luz. María nos dio la luz. Un relato sencillo para sumergirnos en el acontecimiento que cambia para siempre nuestra historia. Todo empezaba en esa noche. Todo en esa noche se volvía fuente de novedad y de esperanza. Nuestra mirada está atraída del misterio y de la maravilla de este pesebre. Como sabemos, al inicio del tiempo de Adviento de este año, el Papa Francisco fue a Greccio, el lugar donde San Francisco de Asís inventó el pesebre, para firmar la carta apostólica Mirabile Signum, el hermoso signo, es el hermoso signo del pesebre. ¿Por qué el pesebre suscita tanto asombro y nos conmueve?, se pregunta el Papa. En primer lugar, porque manifiesta la cercanía y la ternura de Dios. Él, el Dios Todopoderoso, el Creador del Universo, se abaja a nuestra pequeñez. El Papa en su carta repasa los diversos signos del pesebre para comprender el significado que llevan consigo. En primer lugar, representamos el contexto del cielo estrellado en la oscuridad y el silencio de la noche.
Pensemos en cuántas veces la noche envuelve nuestras vidas y nuestros países. Pues bien, incluso en esos instantes, Dios no nos deja solos, sino que se hace presente para responder a las preguntas sobre el sentido de nuestra existencia. Las famosas preguntas: ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Por qué nací en este momento? ¿Por qué amo? ¿Por qué sufro? ¿Por qué moriré? Para responder a estas preguntas, Dios se hizo hombre. Su cercanía trae luz donde hay oscuridad e ilumina a cuantos atraviesan las tinieblas del dolor, del sufrimiento. Dice el Papa: ¿cuánta emoción debería acompañarnos mientras colocamos en el pesebre las montañas, los riachuelos, las ovejas, los pastores? De esta manera recordamos que toda la creación participa en la fiesta de la venida del Mesías. Los ángeles y la estrella son la señal de que también nosotros estamos llamados a ponernos en camino para llegar a la gruta. A diferencia de tanta gente que pretende hacer otras mil cosas, los pastores se convierten en los primeros testigos de lo esencial, es decir, de la salvación. Son los más humildes y los más pobres quienes saben acoger el acontecimiento de la encarnación. Tenemos la costumbre de poner en nuestros pesebres muchas figuras simbólicas, las de mendigos, de gente que no conoce otra abundancia que la del corazón, los pobres, los sencillos. Ellos recuerdan que Dios se hace hombre para aquellos que más sienten la necesidad de su amor y piden su cercanía. El palacio de Herodes está a fondo, cerrado, sordo al anuncio de la alegría. Desde el nacimiento, Jesús proclama la llamada a compartir con los últimos el camino hacia un mundo más humano, más justo, más fraterno, donde nadie sea excluido ni marginado. Con frecuencia a los niños, pero también a los adultos, dice el Papa, les encanta añadir otras figuras al Belén que parecen no tener relación alguna con los relatos evangélicos. Del pastor al herrero, del panadero a los músicos, de las mujeres que llevan jarras de agua a los niños que juegan. Todo esto representa la santidad cotidiana, la alegría de hacer de manera extraordinaria las cosas de todos los días, en modo nuevo porque Dios está con nosotros. Poco a poco el Belén nos lleva a la gruta, donde encontramos las figuras de María y de José. María es una madre que contempla a su hijo y lo muestra a cuantos vienen a visitarlo. Su imagen hace pensar en el gran misterio que ha envuelto a esta joven cuando Dios ha llamado a la puerta de su corazón inmaculado. Junto a María, en una actitud de protección del niño y de su madre, está San José. Él es el custodio que nunca se cansa de proteger a su familia. Sabemos cómo San José es querido de Papa Francisco, esto, ser custodio. El corazón del pesebre comienza a palpitar cuando colocamos en esta noche la imagen del niño Jesús. Dios se presenta así, en un niño, para ser recibido en nuestros brazos. Parece imposible, pero es así. En Jesús, Dios, el Dios creador, el Dios todopoderoso, ha sido un niño. Qué sorpresa ver a Dios que asume nuestros propios comportamientos, duerme, toma la leche de su madre, llora, juega como todos los niños. Como siempre, Dios desconcierta
es impredecible, continuamente va más allá de nuestros esquemas. Cuando se acerca la fiesta de la Epifanía, se colocan en el nacimiento las tres figuras de los reyes magos. Observando la estrella, aquellos sabios y ricos señores de Oriente se habían puesto en camino hacia Belén para conocer, a Jesús y ofrecerles dones, oro, incienso y mirra. En cualquier lugar y de cualquier manera, el pesebre habla del amor de Dios, el Dios que se ha hecho niño en esta noche santa para decirnos lo cerca que está de todo ser humano, cualquiera que sea su condición. A la Virgen María, en cuyo seno habitó el Hijo del Altísimo, pedimos que nos sostenga para acoger en esta noche con fe y con amor la venida del Salvador. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allá de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Iluminados por la luz del nacimiento de Jesús, presentemos, confiados, nuestras plegarias por las necesidades de la Iglesia y del mundo. Digamos juntos, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que el Papa y todos los pastores de la Iglesia perciban en la humildad del pesebre que se puede anunciar al mundo el gozo de la Navidad desde la pobreza. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por cuanto sueñan aún con un país próspero, con una casa propia, con buenas condiciones de trabajo y de salud, para que de ello se ocupen los gobernantes y líderes políticos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que los sentimientos de bondad y de paz que han nacido en esta Navidad no se apaguen con el paso de los días, sino que se intensifiquen, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por quienes siguen sin descubrir el verdadero encanto de la Navidad y la viven entre excesos de comida, bebida y consumismo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para quien también en el seno de las familias resuene el himno de los ángeles, gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oh Padre, escucha nuestras oraciones por Cristo nuestro Señor. Amén. Para que reciban al niño Jesús, para que reciban.
Oremos para que este sacrificio sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, las ofrendas que te presentamos esta noche de Navidad, a fin de que, al recibirlas nosotros, convertidas en cuerpo y sangre de tu Hijo, nos transformes en Él, en quien nuestra naturaleza está unida a la tuya, por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque, gracias al misterio de la palabra hecha carne, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con nuevo resplandor, para que, conociendo a Dios visiblemente, Él nos lleve al amor de lo invisible. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Tu muerte proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación
y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida en la noche santísima en que la Virgen María dio a luz al Salvador del mundo, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo, el Cardenal Baltasar Porras, Monseñor Aldo Giordano, quien nos preside esta santa celebración, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévanos a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Encomendemos cada uno desde nuestros hogares en un momento de silencio a nuestros familiares y amigos difuntos. Y todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios y Madre nuestra, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como hijos e hijas de Dios, digamos confiadamente: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, sobre todo de los males, de la violencia, de la guerra. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Pues el reino tuyo, el poder, la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Feliz espíritu. Feliz Navidad. Igualmente. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Tú, Señor, que nos has concedido el gozo de celebrar esta noche el nacimiento de tu Hijo, ayúdanos a vivir según su ejemplo para llegar a compartir algún día con Él la gloria de su reino. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Que la bendición de la Navidad del Niño Jesús sea por todas las familias, todas las personas que sufren, también en nombre del Papa Francisco. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que Dios, cuya infinita bondad disipó las tinieblas del mundo con la encarnación de su Hijo e iluminó esta noche con su nacimiento glorioso, aleje de vosotros las tinieblas del pecado y alumbre vuestros corazones con el esplendor de las virtudes. Amén. Que llene vuestros corazones de su alegría y os haga mensajeros del Evangelio, el mismo que encomendó a sus ángeles anunciar a los pastores el gran gozo del nacimiento del Salvador. Amén. Y que os colme de su paz y de buena voluntad y os conceda participar un día de la Iglesia Celeste, aquel que, por la encarnación de su Hijo, unió la tierra con el cielo. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Con el Niño Jesús pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Soberano Señor del Universo y Redentor del Mundo, Clementísimo Jesús, que por un prodigio inenarrable de tu caridad te has quedado con nosotros en este sacramento hasta el fin de los siglos, aquí venimos a tus pies a proclamarte solemnemente y a la faz del cielo y de la tierra nuestro único Rey y Dominador Santísimo, a quien consagramos todos nuestros afectos y servicios y en quien ponemos todas nuestras esperanzas. Tú eres nuestro Dios y no tendremos otro alguno delante de ti. En tus manos ponemos nuestra suerte y con ella los destinos de nuestra patria. Muchos te hemos ofendido y como el hijo pródigo hemos disipado en los desórdenes tu herencia. Perdónanos, que ya volvemos con espíritu contrito a tu casa y a tus brazos. Recíbenos, Salvador nuestro, y concédenos que venga a nosotros tu reino eucarístico. Levanta bien alto tu trono en nuestra república, a fin de que en ella te veas glorificado por singular manera y sea honra nuestra de distinción inapreciable el llamarnos
la República Venezuela del Santísimo Sacramento del altar. Te entregamos cuanto somos y cuanto tenemos. Cubre nuestra ofrenda con tu mirada paternal y hazla aceptable y valiosa en tu divina presencia. Otra vez te pedimos, nos recibas, que no nos deseches y que este acto de nuestro amor y de nuestra gratitud sea repetido cada vez con mayor fervor de generación en generación, mientras Venezuela exista, para que jamás la apartes de tu sagrado corazón. Que así sea para nuestra vida del tiempo y después, por los siglos de los siglos. Amén.